Braze English Online, your route to English success. Voy a enseñar un ejemplo de una actividad de listening de los cursos de inglés online de Braze. Todos los cursos de inglés online de Braze tienen actividades de listening, pero ahora os voy a enseñar una actividad que está dentro de A1, A2 listening. La actividad se llama Body Wrap. Cuando vais a hacer una actividad de listening, lo primero que os recomiendo es leer el hint, que es la pista. Aquí lo que nos dice la pista es que tenemos que leer la letra de la canción tranquilamente y con cuidado, y que debemos observar la primera letra de la palabra y también las otras partes del cuerpo para que nos ayude a responder. Y que no debemos mirar al script antes de hacer la actividad. Obviamente no debemos hacer esto, porque si hacemos esto estaríamos mirando a las respuestas. Después lo que debemos hacer es escuchar el listening una vez tranquilamente. Podemos subir el volumen del ordenador y de la aplicación de listening también. Fingers and thumbs, feet and toes, eyes and ears, mouth and nose. Legs and knees, face and hands. This is me. It's where it's at. Body wrap. Body wrap. Ok, pues ahora la segunda vez que lo escuchemos, vamos a intentar rellenar los huecos. Body wrap, head and hair, it's where it's at. Fingers and thumbs, feet and toes, eyes and ears, mouth and nose. Legs and knees, face and hands. This is me. It's where it's at. Body wrap. Body wrap. Ahora podemos chequear si nuestras respuestas son correctas o no, apretando al botón de submit. Vale, pues nuestras respuestas son correctas. Podemos volver a intentarlo dándole al botón de retry o ver las respuestas correctas dándole answers. Como las nuestras ya son correctas, pues no nos hace falta darle answers. Si volvemos a abrir la aplicación de Listen, otra cosa que es bastante útil es que tenemos la opción de grabar nuestra propia voz. Y entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, grabarnos diciendo parte de la letra de la canción y luego compararnos con el audio suyo para ver si lo estamos entonando bien o para ver si lo estamos pronunciando bien. Entonces,
Entonces, vuelvo al principio. Body wrap, body wrap. Head and hair, it's where it's at. Fingers and thumbs, feet and toes, eyes and ears, mouth and nose. Vale, entonces haciendo clic aquí. Body wrap, body wrap. Head and hair, it's where it's at. Fingers and thumbs, feet and toes. Podemos escuchar lo que hemos grabado nosotros y luego dándole al clic podemos volver a escuchar su versión. Body wrap. Body wrap. Head and hair. De esta forma podemos comparar ambos audios y ver si lo estamos pronunciando de la forma adecuada. Luego también otra cosa que es bastante útil es que aquí podemos ver el script entero y también tenemos la opción de imprimirlo. Por último, un botón que nos puede ser bastante útil es el de Minimize y Maximize. De esta forma podemos ver la aplicación de una forma más grande o más pequeña. Y yo creo que con esto está todo cubierto en relación a las actividades de listening.